NCS Noticias presenta NCS Express. Muy buenos días, estamos en Noticias en NCS Express. Mi nombre es Erika Rojas y empezamos con las notas del día. En Saltillo, avanza rehabilitación de Plaza Zapalíname, programa Saltillo Si Puede. Promoverá el esparcimiento de las familias. El gobierno municipal de Saltillo, que preside Isidro López Villarreal, avanza en los trabajos de rehabilitación de la Plaza Carlos Canseco, de la colonia Zapalíname, que beneficiará a niños y adultos de este sector habitacional. Para quienes habitan este sector, servirá como punto de recreación e integración social. Contará con rampas para personas discapacitadas y se instalará aparatos ejercitadores. Durante el evento se dio el banderazo de arranque. López Villarreal explicó que se van a atender los juegos infantiles para recuperar el espacio público que tiene más de 4 décadas de existir. En otras noticias, con el fin de motivar una sinergia que ayude a implementar programas y acciones en bien de la ecología, el secretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Ruselli, compareció ante legisladores en el Congreso local, donde indicó que dentro del programa Nuevo León Respira se adquirieron 3 nuevas estaciones de monitoreo, que aumentarán en un 30% de capacidad para medir las partículas. Una será en la Universidad Autónoma de Nuevo León, otra en Huajuco y otra en Cadereyta, que nos permite medir la actividad de Pemex en otras actividades de la zona. En Saltillo, en el Instituto de la Mujer, llevará a cabo por segunda ocasión el taller de defensa personal para las mujeres, en el que se brinda herramientas básicas para defenderse ante cualquier situación de peligro. La directora del instituto invitó a todas las saltillenses a asistir a conocer diferentes técnicas. El taller se realizará este próximo sábado 25 a las 10 de la mañana, en la Unidad Deportiva Carlos González, frente al Biblioparque Sur. La entrada es gratuita. Para mayores informes, 415-2815. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse a nuestra página de YouTube, darnos like, seguirnos en Twitter y en Facebook. Mi nombre es Erika Rojas. Estamos en Noticias en NCS Express y hasta mañana.